pues aquí tenemos las verduras que vamos a utilizar para este puré. También se ve la carne, porque en este caso va a ser de pollo. Empezamos con el calabacín y yo tengo un pelador que me facilita mucho el trabajo, la verdad. Así que bueno, pelamos bien todas las verduras. Es muy importante lavarlas concienzudamente antes de empezar a prepararlo. Así que todas las verduras que habéis visto ya estaban limpias. Como he dicho, esta vez va a ser de pollo, pero lo podéis hacer con cualquier otro tipo de carne e incluso pescado cuando llegue el momento. Como veis, yo el calabacín lo que hago es que lo parto en 4 trocitos porque facilita la cocción. Así que partido todo en 4 trocitos. Y ahora vamos a pasar al puerro. El puerro lo que hago es quitarle la primera capa de piel y lo vuelvo a enjuagar. Y ahora ya tenemos el puerro, la zanahoria, esa la tenía ya pelada. Y otra. Hemos puesto 1 y media en este caso. Y la zanahoria sí que la parto en rodajitas más pequeñitas. Judías verdes también, y esta vez lo corto con la mano. Es muy fácil y la verdad no hace falta cuchillo. Así que en este caso he puesto 3. Ya os digo que voy variando muchísimo las verduras. El tomate que pelo y que quito el corazón. Cuando ya he triturado vais a ver algunas pepitas, y es porque las pepitas se siguen viendo, pero no pasa nada, no interfieren. Así que se ven muy poquitas. Ya lo tenemos todo listo. Ahora toca la carne, esta vez es pollo. Así que cojo unos 100 gramos de pollo aproximadamente y los parto. Esto está congelado porque yo ya lo congelo en paquetitos, que me facilitan muchísimo el trabajo. Tengo de ternera, de pollo, de pavo e incluso de pescado, ya con las cantidades correctas. Así solo saco el paquete que me hace falta. Luego ya lo parto todo a trocitos más pequeños para que se cueza bien por dentro la carne y así no quede nada crudo. Todo cortado bien. Bueno, pues ahora sí que tenemos ya todo listo. Yo lo voy a hacer con Thermomix, pero es de la misma manera en una olla. Ponemos todas las verduras en la olla o en la Thermomix en este caso. Todas, incluida la carne, verdura y carne, todo dentro. Y vamos a poner agua. La cantidad de agua que yo pongo es que cubra bien todas las verduras. En la Thermomix, como vais a ver ahí, me guío por el máximo, que no lo sobrepase. Y vamos a poner unos 25 minutos si lleva carne, 20 minutos si solo es verdura. En el caso de la Thermomix lo pongo a 120 grados y a velocidad cuchara o velocidad 1, como ahora veréis. Pongo velocidad cuchara en algunos casos y en otros casos pongo velocidad 1. ¿Veis? Ahora lo voy a cambiar. Lo importante es el tiempo, 25 minutos si lleva carne o pescado, 20 minutos si lleva solo verdura. Una vez pasado el tiempo ya lo tenemos. Y ahora vamos a quitarle un poquito de agua. Ese agua yo la guardo por si acaso se me queda muy espeso, porque es con lo que yo voy a jugar. Así que quitamos un poco, que se quede más o menos así. Le ponemos aceite de oliva, muy importante. Y ya lo vamos a llevar a triturar. Así que trituramos a tope. Si es la Thermomix, pues yo lo trituro incluso al 10. Y si no, pues con una trituradora. Pero que quede muy, muy, muy suavecito, sin grumitos ni nada. Y bueno, ahora ya toca rellenar. A mí me han salido 5 botes, así que bueno, habéis visto que es muy sencillito. Se hace igual con ternera, con pavo, con pescado, y así podemos congelar. Así que bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo y os pueda ayudar. Ya veis que es muy sencillo y que nos da una variedad de comidas para los peques genial. ¡Un beso! Hola montañeros, una nueva receta. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Picamos la cebolla y el pimiento verde y lo ponemos en la olla. Vamos a hacer una salsa de tomate para la pasta que está deliciosa. Vamos a pelar bien las verduras, una zanahoria bien grande. Es para 3 personas como he dicho. Así que cortamos lo más pequeñito que podamos porque luego todo lo vamos a triturar. Así que contra más pequeñito, más rápido se hará.
ahí las parto en cuatro trozos, que la zanahoria es durita y así se hace mejor. Después vamos a utilizar, mirad, veis, os enseño ahí también el tamaño, un calabacín. El calabacín lo podéis poner con piel, pero yo se la quito. Así que el calabacín lo corto por la mitad, no hace falta en cuatro trozos porque es más blandito. Los champiñones, 3-4 champiñones, y también lo laminamos bien. Todo a la sartén hasta que esté bastante blandito. Lo podemos tapar y así ayudaremos con el vapor. Acordaros de poner la pasta que queráis. Así nos tiene que quedar más o menos para ponerle el tomate. Ponemos el tomate y ¡voilà! Mirad qué pintaza. Vamos a añadir distintos ingredientes, como es un poquito de azúcar. También vamos a ponerle sal. ¿Veis? Tiene que estar blandito todo. Ahí no lo estoy poniendo porque ya lo había puesto, pero se me han ido los clips. Así que un poquito de sal. Y después especias al gusto. Yo le he puesto orégano y albahaca. Importante utilizar un buen aceite de oliva. Bueno, pues ya lo tenemos bastante blandito, así que vamos a triturarlo. Ponemos todo en la batidora. Dos quesitos caseríos, súper importante, que le dan un sabor increíble. Así que dos quesitos para todos y a triturar. Y así veréis cómo nos va a quedar. ¡Wow! Ahí lo tenéis. Está delicioso, de verdad, es una salsa de verduras. Luego ya podéis ponerle queso al gusto, como queráis. Pero vamos, os va a encantar, estoy segurísima. Un beso, montañeros.